Hola, buenas tardes. Nuevamente con ustedes para presentarles esta bonita colección de reciclado de botellas y esmaltes de las uñas. Lo hago desde ahorita para que tengan tiempo de recolectar las botellas y sus dibujos para que puedan tener variedad de dibujos, variedad de botellas. Ahora sí que juntar con alguien de la familia todas las botellitas que por ahí tiramos a la basura, es tiempo de reciclar. Y ahora se las presento con los corchos de luz. También para que tengan tiempo de conseguirlos. Precioso se ve, ¿verdad? La parte de atrás, las botellas grandes, tienen corcho de 2 metros. Y las de adelante tienen corcho de 1 metro. Y un tip les voy a presentar. Esta que la ven en rojo. Y la última de la fila que está en verde. Las luces también las pinté con esmalte de uñas para que si las consiguen en blanco las puedan pintar a su gusto. Sí agarran perfectamente el esmalte de uñas, una capita delgadita. Sus botellas, miren, en este cristal yo puse algunos tips que nos van a servir mucho para que nos salgan mejor nuestros dibujos. No sientan miedo al pintar. Si se equivocan, pues es bien fácil, bien fácil. Miren, con un cuchillito de punta, si no quiero esta ramita, pues yo simplemente la quito. Y listo. Que no me gustó mucha nieve con el mono de nieve, pues también, miren, nomás con el cuchillito, lo que no queramos, lo quitamos, ya que esté bien seco, por supuesto. Bien, vamos a empezar. Les voy a empezar por la ramita, que muchas personas dicen que no se les da el dibujo, pero pues no necesariamente tienen que dibujar, miren. Yo les voy a pasar un tip. Para pintar ramitas pueden usar azul marino, café, negro, morado, cualquier color oscuro. Y como en el caso de este, aquí yo le quité al pincel los más que pude de pelitos y le dejé muy poquitos para que me sea más fácil manejarlo y hacer las ramitas. Miren, simplemente apoyamos y dejamos que juegue nuestra mano. Después lo que no me guste, lo quito con el cuchillito. Lo que esté muy delgado, lo podemos repasar. Y ya seco, lo que no nos guste, pues lo podemos quitar. Miren. En esta forma podemos hacer los arbolitos. Bien. Les recomiendo que para el arbolito de Navidad hagan una mancha como esta, de la forma del arbolito y del tamaño que ustedes lo quieran trabajar, y lo dejen secar. Lo mismo para el arbolito, para el muñequito de nieve. Le ponen su montículo de nieve y hacen dos bolitas para el muñequito de nieve. Bien. Con dos tonos de pintura de esmalte de las uñas, vamos a trabajar nuestro arbolito. El pincel, yo tengo este pincel que es muy delgadito,
con este pincelito vamos a empezar del centro hacia afuera a poner rayitas en esta forma. Recuerden que lo que no nos gusta lo podemos quitar. Arrastramos el pincel para que en unas partes quede más pintura y en algunas casi nada. De esta forma. Nos podemos salir un poco de nuestra mancha original y eso va a dar la idea como que las ramitas del árbol ahí están. En el arbolito siempre se trabaja desde el centro hacia afuera. Bien. Mientras seca esa capa de pintura un poquito, voy a pasarles otro tip. Enjuago mi pincel porque si lo dejamos sucio, pues se va a endurecer y ya no nos va a servir. Así es que le damos una limpiadita. Bien. Mientras seca esa capita, les voy a pasar el tip de cómo trabajé las esferitas. Se lo vamos a trabajar en la ramita. Bien fácil, simplemente dejamos caer la brocha a nuestro gusto donde queramos que nos quede las esferitas. Que unas chicas, que otras grandes, eso no importa. Tomamos otro color, trabajamos en la misma forma. Si lo vemos muy transparente, podemos dar una segunda pasada sobre de lo que ya se trabajó. Ustedes pueden jugar con los colores, todos los colores que tengan le pueden poner al arbolito para que se vea más vistoso. Hay que volvernos como niños en estos trabajos. Ya ven los niños cómo echan a volar su creatividad. Ah, pues igual nosotros. Vamos a volvernos como niños. ¿Ven? ¡Qué precioso! Bien, ya secó un poquito nuestro arbolito. Ahora vamos a trabajar con otro color. Es muy recomendable unos dos tonos en el arbolito y si no tienen dos tonos, lo pueden trabajar también con café. Y si lo quieren nevado, pues también con blanco. Y ya nomás es cuestión de ir uno haciendo exactamente lo mismo con el pincelito. Dale la forma al arbolito. Podemos trabajar de abajo para arriba, de arriba para abajo, en lo que quieran, pero nada más siguiendo el diseño original de lo que, de la mancha de agua que pusieron en la parte de abajo. Bien. Como les decía, si lo quieren nevado, en esta misma forma,
van a trabajar con blanco, pero dejen secar sus colores para que no se mezclen mucho y les queden, se les noten los matices. Aprovechando que tengo aquí el pincel, vamos a trabajar con este color oscuro para hacerle al muñeco de nieve. Sus ojos, del tamaño que ustedes se lo quieran poner, si lo quieren muy ojón o si lo quieren. Con los ojos más chiquitos, y una vez aprovechamos y le pintamos su sonrisa. Aquí me quedó como que tiene dientitos molachos, pero de todas maneras queda muy bonito. Vamos a ponerle sus botones. Y lo vamos a dejar que seque. En esta rama oscura les voy a explicar cómo se trabajan los ramajes de pino. Como esta botella que está aquí, o esta de las piñas, o incluso la rama que está arriba del muñequito de nieve. Bien, o las ramas de la palmera también las pueden trabajar igual. Vamos a trabajar el ramaje. Directo de la brocha. Apoyan y luego medio levantan la brochita, la arrastran levantadita. Quise trabajar en el vidrio para que, es igual que en la botella, nomás que para que lo puedan apreciar mejor. Bien. Vamos a dejar que seque un poquito, mientras le vamos a poner al muñeco de nieve su bufanda. Mientras seca eso de la bufanda del muñequito, voy a decirles cómo se trabaja la estrella para el arbolito. Van a poner una gotita arriba, separadita del árbol. La gotita que quede gordita. Que quede gordita. Y luego, con un palillito de dientes, van a estirar la pintura hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado y el otro, a formar una cruz. Y luego en medio vamos a dar otro jaloncito. Y ahí nos quedó la estrellita del arbolito. Para ponerle las esferitas es exactamente la técnica de cómo puse las esferitas en el ramaje seco. Exactamente igual ustedes, los colores que quieran poner y donde quieran acomodar sus colores. Bien. Vamos a seguir con el monito de nieve. Le voy a trabajar su sombrero. Aquí le vamos a hacer, haga de cuenta, nada más una rayita. Y luego le vamos a hacer la copa del sombrero. Bueno, señor jardinero, quiera de
No se necesita que nos quede muy exacto. En esa forma. ¿Y se fijan ahí? Ya nada más me faltaría ponerle su nariz de zanahoria. Esa se la ponemos con el pincel. Porque debe de quedar muy, muy delgadita. Bueno, si el monito de nieve lo hacen grande, pues no la van a ocupar a ser tan delgadita. Y aquí le ponemos una gotita y la jalamos un poquito hacia un lado. Y ya le quedó al muñequito de nieve su nariz de zanahoria. Vamos a continuar con el ramaje. Otro color. Directo lo vamos a hacer de la brocha del esmalte. Y se dan cuenta, es otro tono. Entonces aquí podemos agarrar parte del tronco y empezamos a trabajar en la misma forma, con bastante pinturita. Y en la misma forma que pusieron lo nevadito en el arbolito, se le va a ir poniendo lo nevadito a la rama. Para que le dé la apariencia de que está la nieve. Y bien, amigos, pues ese es el paso a paso para que ya ustedes empiecen a trabajar sus botellas. Muchas gracias y buenas tardes.